Estamos a pocas horas del partido de octavos de final de nuestra selección femenina en el Mundial ante Jamaica. Y en la previa, el Pibe Valderrama le enviaba este mensaje a las superpoderosas. Muchachas, manténganse unidas y pasándola bacano, que lo demás ustedes lo saben hacer, jugar fútbol. Estamos seguros que el Pibe no es el único que quiere verlas saltar a la cancha para que sigan haciendo historia. Así que nosotros vamos a seguir derecho para ver el partido y tenerles a ustedes el resumen de todo lo que pasó a primera hora por si no pueden trasnocharse. En cualquier caso, Jamaica es un rival muy complicado como revelan las estadísticas. Las centroamericanas atacan poco y solo han marcado un gol en lo que va del torneo, que les fue suficiente para lograr pasar de ronda, pero lo que sí tienen es un gran poder defensivo y Rebecca Spencer, por ejemplo, la portera de 32 años, fue vital para mantener el arco de Jamaica en ceros. Todo eso lo sabe su director técnico, Lorne Donaldson, que está confiado de lograr la clasificación de su equipo y dijo esto en rueda de prensa. Vamos a subir y darle una buena oportunidad. Alguien será noqueado como en un combate de boxeo. Alguien caerá. Seremos los que queden de pie cuando termine el juego. Vamos a mostrarle al mundo lo que podemos hacer, no solo defensivamente, sino también ofensivamente. Por nuestra parte, Nelson Abadía también habló en rueda de prensa y además de asegurar que necesitamos tener el control del balón para tener más posibilidades, dijo: tenemos que ser más competitivos de lo que venimos haciendo. Tenemos buen pie en defensa y ataque. Han mostrado oficio y desequilibrio. Pese a la derrota ante Marruecos, jugamos bien, pero nos desesperamos en la definición. Pero no somos favoritos, pero queremos llegar a instancias finales del torneo. Mañana a las 3 de la mañana, nuestra Sele tendrá la oportunidad de seguir haciendo historia pasando por primera vez a los cuartos de final del Mundial. Así que ya saben, a enviarle mucha y buena energía a nuestras jugadoras. Mucho se ha hablado en Italia de la posible salida de Muriel del Atalanta. Desde el final de la temporada pasada parece que no lo quieren en la diosa e incluso hoy se reveló que podría irse a un nuevo club en ese mismo país. Sport Italia informa que Muriel habría sido ofrecido a la Roma y Thiago Pinto, director deportivo del equipo, estaría estudiando su llegada. Además, Tutto Sport aseguraba: Muriel gana 1.8 millones en el Atalanta y tiene contrato que vence hasta 2024. Ahora con 32 años, los Nerazzurri podrían dejarlo partir ante la inundación del departamento ofensivo. Esto vendría bien para Muriel, que pese a ser uno de los goleadores históricos del Atalanta, la temporada pasada solo anotó 3 goles en 31 partidos, en los que jugó 1.115 minutos. Viajamos a Alemania, donde llegan malas noticias sobre Gustavo Puerta. A pesar de que hace poco iba ganando la confianza de Xavi y sumando algunos minutos con el Bayer Leverkusen en la pretemporada, no podrá iniciar esta temporada regular, pues en un comunicado oficial informaron que Gustavo sufrió una lesión en su mano durante la gira por Austria, y aunque no fue de gravedad, sí tuvo que pasar por el quirófano. El mediocampista colombiano fue intervenido ayer domingo de una fractura de metacarpiano sufrida en un campo de entrenamiento en Austria a finales de julio. Armin Bauer, médico jefe del Marien Hospital en Bur, aseguró que el procedimiento transcurrió sin complicaciones y un uso de Puerta en la primera ronda de la Copa contra el club de la Liga Regional Osten en el Millertor de Hamburgo está fuera de discusión. En cuanto a Lucho Díaz, hoy volvió a ser titular con el Liverpool y marcó tremendo golazo en el amistoso contra el Darmstadt. ¿Cuándo va a debutar James? Es una pregunta que todos nos hacemos y vean la respuesta del entrenador de Sao Paulo cuando le preguntaron por el tema. Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo, él mismo me posicionará sobre ese tema. Esperemos y no creemos expectativas. Yo creo que no dijo nada, la verdad, pero eso es tema aparte. En cuanto a nuestra liga, anoche el juez de línea del partido entre Cali y Nacional fue agredido cuando se iba a cobrar el penal que le daría el empate a Nacional. El partido se detuvo por 7 minutos pero no fue suspendido y ahora Cali podría enfrentar una sanción de varias fechas sin público. Terminando el encuentro, Jaime de la Pava analizó así todo lo que pasó. Hoy con Nacional teníamos dos argumentos muy valiosos, presionarlos en bloque medio y bloque alto y la posesión del balón. Después de los 30 lo perdimos un poco, pero lógicamente en una alternancia de un juego cuando hay un rival de esos, no puedes depender que el 100% del juego lo tengas dominado. Lo importante es que cuando la tengan ellos no nos hagan daño. Para terminar les contamos que Bucaramanga goleó 3-0 a Jaguares y el partido entre Millonarios y Tolima acaba de terminar con este resultado. Atlético FC perdió 2-0 ante Bogotá en el partido del día en el ascenso.
destellos de su brillantez, pero no se ejecutaron con la suficiente consistencia. Eso dijeron del juego de Luis Sinisterra en el inicio de la temporada. Su calificación fue de 6 sobre 10. Hoy cumple 99 años de historia el Junior de Barranquilla. Felicitaciones al club y a su hinchada.